Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bien Jugado. Estamos en esta jornada, de martes, y es miércoles ya, de martes, en la que hay Champions, en la que hay mucho de qué hablar, ¿no? Una de las cuestiones, acá tengo lo que pasa el gancho del micrófono, una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy tiene que ver con la caída en el ranking FIFA. Sí, hemos dicho en más de una ocasión que el ranking FIFA nos sirve o nos tiene como referencia de la región en la que participamos y un poquito ver quiénes están arriba y todo, y para efectos de el Mundial de Fútbol ver en qué bombo caes. Ya, para eso está el ranking FIFA. Ahora, igualmente, una cosa es verte en algún momento puesto 10, como ocurría en 2017, por ejemplo, y otra cosa es verte hoy en el puesto 35, ¿no? Y tiene que ver claramente con los resultados que conseguimos en la eliminatoria sudamericana en estas primeras 6 jornadas. Eso no es un drama. Lo que seguramente sería un drama es que no vayamos al Mundial, ¿no? O que no consigamos meternos en competencia, ¿no? En el tema de... ¿Quieres ver el audio? A ver, entra, empatito, entra. Estamos en una situación especial. No, pues es Gianpato que está mirando. Gianpato. El retorno acá, en el estudio. Ahora sí. Aquí estaba sacando el audio. Ya, ahora sí escucho. Ya. No se escucha nada de eso, de lo que digo. Él dice. Ok. Bueno, esto lo van a resolver en cualquier momento. Ya se llevaron el programa. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Ya no se preocupen por el retorno, ya no importa. Será la primera vez. Ok. Si tienen comentarios de la gente, pónganme comentarios de la gente, que ya se deben haber salido algunos y deben haber retornado algunos, o se deben haber enterado algunos que estamos al aire. Son cosas que pasan con los programas en vivo. En este caso, además, saludo la buena voluntad de Gianpatito y de Larry, que están haciendo el esfuerzo por sacar adelante el programa desde la parte técnica, así que tranquilos. Y Martín, que también está por ahí. Eco, dice. Amigos, dice Paolo Mendoza. Abrazo, Paolo, y a toda la gente que está conectada. Mi oreja, el audio no se escucha. Ruido, dice Houston Monge. No sé si son comentarios de ahorita o comentarios de hace un rato, cuando todo era un desastre en cuanto al audio. Salimos, dice Miguel Ángel. Hola, tío Panzer, don tío Tanque, dice Dalila. Abrazo a toda la gente que está conectada, más allá de los desperfectos técnicos. Ay, qué rica remera, ¿viste? Dice Víctor. Bueno, uno vino con... Yo también te escucho, Larry, así que está todo bajo control ya, en este momento. Gracias. A Boca se va el rey Arturo Vidal, dice Daniel Chiclayano. Pero bueno, decía, vamos a hablar de... Sí, de la caída en el ranking FIFA, sí, seguramente. No sé si la gente quiere hablar del ranking FIFA... O de algunos temas también que están dando vueltas. Ah, atención, del tema oficialización de la salida de Reynoso, todavía no hay luces, ¿ah? Todavía no hay luces, ¿no? Lo único que
se escucha desde la Videna es, como dicen, silencio. Silencio. Bueno, Perú cayó 9 lugares y ocupará el puesto 35 del ranking FIFA en su próxima publicación. Se espera la publicación del ranking FIFA para que se cristalice, ¿no? Lo que sí va a ser oficial en unos días más es el puesto de Perú en el ranking FIFA, ¿no? Éramos puesto 26 en la última publicación y ahora somos 35. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Nos vamos yendo, ¿no? A partir de lo que es nuestra participación en la eliminatoria sudamericana. ¿Estamos? Ya. Pero, a ver, ¿tienen comentarios en relación a esto que está ocurriendo? ¿A esto que va próximamente a ser oficial de la publicación del ranking FIFA? ¿No tenemos comentarios todavía? Me dirán, tranquilos, tranquilos. Comentarios de la gente, digo, comentarios de la gente. ¿Tenemos comentarios de la gente? Ya no somos la quinta mejor. Pi, 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 dice Shorts. En efecto, Shorts, ya no. Hemos caído. Uno más. Tanque, te mandaron al enemigo en la producción, dicen el chiclayano. No, más bien, no mandaron mucho. Entonces, los que están haciendo todo lo que pueden por sacar adelante el programa y se lo agradezco a Jean Patito y a Larry. Más bien, Jean Patito, no vayas a estar pidiendo tu comida ahorita, pues, ¿no? Hijo, espérate acá el programa, tranquilo nomás, ¿ya? Para que puedas pedir tu comida, todo bien bacán, ¿ya? Porque si no, ahí sí la canción criolla. ¿Algo se sabe sobre la baja de puntos a Perú o era humo en las redes? Dice Fernando. Nada oficial todavía, Fernando. Nada oficial todavía. Esperemos que no se dé. Esperemos que no se dé. Son varias cuestiones que han ocurrido, ¿no? Y que lamentablemente quienes hacen las cosas en el estadio no piensan en la selección, ¿no? Hablo de todos, ¿ah? No solamente los... No solamente los que organizan, sino la gente, los hinchas que van y todo. Las cosas que dicen, las cosas que hacen. Pero bueno, ok. Ojalá que no se vaya a eso. Tanque, una alternativa para contratar a Gareca es que los sponsors se porten. Creo que su contratación jalaría sponsors, dice Robert. Sí, pero eso se cae de Maduro. Lo que pasa es que el tema de Gareca, y vuelvo a lo que dije ayer y a lo que he dicho en estos días, el tema de Gareca no fue solamente lo económico. Es como lo quieren hacer ver desde la federación. Su negociación fue pésima. Y a partir de ahí, claro, ellos te van a decir, no se quedó por plata. No. Hay varios puntos ahí. Hay varios puntos ahí. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se dan las cosas, ¿no? Porque van a seguir diciendo que no hay plata. Seguramente no hay. En esa parte seguramente tenían razón, pero claro, el asunto es ahora... Tanque, no sabía que Otaro la estaba trabajando en el sonido, dice Víctor. No, es Jean Patito. Jean Patito que está con nosotros hace un buen tiempo acá. Bueno, él en realidad estaba acá cuando nosotros llegamos, así que o sea, es lo que encontramos. Pero Jean Patito es un esforzado del grupo de Bien Jugado. ¿Qué sabes de las investigaciones de la Fiscalía Lozano? Dice Héctor, que están en eso, en investigaciones. Mientras tanto, no te puedo decir mucho. ¿Qué más? Seguimos. Uno más. Estaba solo, dice Alan 10 oficial, que creo que no es Alan 10 oficial. Seguimos. La FIFA y la Federación hacen lo que quieren y no hace ya que vuelva a la selección. No es que acepten que Gareca vuelva a la selección, es que tengan un proyecto, tengan una propuesta seria y se la puedan hacer llegar a Gareca. El tema es ese. Y que encuentren a las personas idóneas para ir a conversar con un profesional del fútbol como Ricardo Gareca. Es así de simple. Y lo mismo pasará si van a buscar a quien vayan a buscar, ¿no? A quien vayan a buscar. Así que ojo con eso. No es un tema solamente de plata, es un tema de proyecto, de lo que le propongas, cómo se lo propongas. Gareca dijo que regresaba siempre y cuando salgan Lozano y todos sus tentáculos de la federación, dice Jeremy. ¿Te lo dijo a ti, Jeremy? No sé, yo no lo escuché. Seguimos. Tanque, ¿cuántos puntos bajó Perú en el ranking FIFA? Dice José Antonio Sánchez. Puestos. Se fue hasta el 35. Seguimos. Dejen su like. Oh, Luis Fernando. Deja de bailar, Tanque. El lenguaje corporal. Saludos, crack, dice José Manuel. Yo puedo, no estoy bailando. Es así, yo me muevo cuando hablo. Simple. Yo, Tanque, buen Rolex te manejas. Mínimo 500 soles. No es Rolex. ¿Qué va a ser? No... Imagínate. Uno más. Oblitas quiere a Gareca y Lozano a Pekerman, dice. ¿Por qué será? Échense a buscar.
échense a buscar cómo le fue al profesor Néstor José Pekerman en sus últimos, en sus últimas experiencias con selecciones sudamericanas. Colombia y Venezuela. Esto es para la casa, porque tampoco todo te lo voy a dar, ¿no? Pero ustedes que les encanta, googleen, busquen, ¿no? Cómo le fue al profe Pekerman en Colombia y en Venezuela y cuáles fueron los motivos de que se terminen sus ciclos tanto en Colombia como en Venezuela. Y ahí seguramente entenderán varias cosas, ¿no? Tanque Gareca también vio que los jugadores ya no eran comprometidos con la selección, por eso optó por salir. También sumó eso. No, Daniel. No. Eso no. Eso no tiene que ver. Acá nadie respeta un contrato. Reynoso debió seguir y respetar su contrato hasta diciembre de 2025, dice Abdalá. Ok, Abdalá. Tío Tanque, te veo ansioso, dice Víctor. No, estoy tranquilo. Relajado. Estamos llegando a fin de mes de noviembre ya. Se acaba el año. Se acerca la Navidad. ¿Ah? Vayan armando su arbolito, vayan haciendo... Bueno, los que creen en la Navidad y, ¿no?, vayan armando sus arbolitos. Los que, vuelvo y repito, los que en este caso creen y arman todo, nacimiento, arbolito y todo. Pero Pekerman y Fossati no creo que lleguen al Mundial. No, pues Charles. ¿Qué fue tu comentario? Seguimos. Los malos resultados acompañan a Pekerman, dice Ale Silva. Uno más. Ya llega la gratis, dice Víctor. Bienaventurados los que tienen gratis. Nico, ¿qué diré? Si vuelve Gareca, vuelven los sponsors. Obvio, dice Jonathan Vargas. Puede ser. Ahora, dejen de pensar de que la sola presencia de Gareca va a hacer que todos los sponsors vayan, ¿eh? Porque hay varios sponsors en este momento con la selección. Esos sponsors se van a mantener. O sea, también hay que ver un poco cómo es la realidad, ¿no? Claro, de repente algunos sponsors que en este momento la federación no tiene podrían ingresar. Pero ponte, bebida, o sea, gaseosas tiene la selección en este momento, ¿no? Un sponsor que es una bebida gasificada. Entidad bancaria tiene también. ¿Qué más? Ropa tiene, o sea, hay varios sponsors que tiene. Claro, que no en este momento no estén de repente ingresando lo mismo económicamente que en otros tiempos, es otra cosa. ¿Por qué piensan que Gareca nos va a devolver a donde llegamos? Eso fue en su momento y lo supo hacer, que era su jugador. Ya pasaron 8 años, trabajemos con lo que tenemos y un entrenador de calidad, dice Luis Santana. Pero Gareca es un entrenador de calidad, Luis. ¿Qué tiene que ver eso con lo que has dicho? Estoy de acuerdo contigo en que le hizo creer a los jugadores, en que ya pasaron 8 años y todo. Pero que es un entrenador de calidad, es un entrenador de calidad. Creo que lo demostró, además. Uno más. Tanque, ¿vas a sacar almanaques para tus seguidores? No, Daniel, imagínate. ¿Quién va a comprar un almanaque? No, seas abusivo. No. Gracias por la buena intención. Pekerman es el más experimentado, dice Luis Miguel Soto. Ojo que hemos tenido ya experiencia con entrenadores experimentados. Tenemos que tener en cuenta varias situaciones. A ver, amiguitos, para elegir al entrenador de la selección, lo que tiene que ver primero la federación es el perfil. Fíjense que hubo una contradicción, ¿no? Porque pasaron de Ricardo Gareca a Juan Reynoso, que tenía un perfil distinto. Perfil distinto en materia de la comunicación externa. Perfil distinto en materia de, seguramente, ¿no?, la planificación del trabajo. No digo que uno sea mejor que el otro. A lo que me refiero es a la forma. La metodología de trabajo de Juan Reynoso era distinta a la metodología de trabajo de Ricardo Gareca, pero en eso seguramente los técnicos no todos van a coincidir. La forma de juego de un equipo y de otro también, lo que el entrenador percibe como el estilo que le quiere dar a un equipo, me parece que es distinto de Juan Reynoso y en Ricardo Gareca. Entonces, lo primero que tiene que definir la federación es qué perfil de entrenador va a buscar. No entrar en contradicciones.
si quiere darle continuidad a lo que proyectó con Juan Reynoso, si quiere cambiar y buscar otro perfil de técnico, definirlo. Es decir, no ir por el técnico que le salga más barato o no ir por el técnico que ellos sientan es más cercano a ellos. Ojo con eso. Hay que tener en cuenta definir qué entrenador es el que hoy mejor le puede hacer a la selección. Van a encontrar distintos puntos, o mejor dicho, van a encontrar más puntos que tomar en cuenta de los que yo he puesto, pero por ahí también es manejo de grupo, experiencia de repente en eliminatoria, teniendo en cuenta que la eliminatoria ya comenzó. Entonces hay una serie de detalles que se van a tomar en cuenta o que deberían tomarse en cuenta antes de elegir al entrenador. No se trata de decir, bueno, como a la selección le fue mal con Reynoso, ya no elijan ningún técnico que no tenga experiencia en eliminatorias. No solamente sería por eso. Tampoco es todos los técnicos que han dirigido eliminatorias pueden agarrar a Perú y hacerlo llegar al Mundial. ¿Sí me entiendes? Hay un tema ahí que se tiene que analizar, en el que se tiene que profundizar para el momento de la selección. Porque claro, muchos dirán, sí, pero el problema está en el trabajo de menores. Sí, sí, hay problema. Ya, Amaral, el problema es de los jugadores, así de simple mano, dice. No, no es así de simple mano, no es así. Porque si no, échate a llorar, pues, ¿no? Y no vamos a los mundiales, porque el trabajo de menores recién se va a ver en 10 años. No ahorita, no este mundial ni el próximo. Entonces lo que tienes que hacer es seguir compitiendo. Trabajar en serio en lo que tienes que trabajar, pero seguir compitiendo. No perder de vista la competencia. Es así de simple el tema. Porque en realidad, hay mucha gente que se cierra en una cosa, ¿no? Como escucha que le dicen una cosa, repite. No es solamente el trabajo de menores. Sí, hay que hacer un trabajo. Hay que estructurar la federación. Hay que mejorar. Seguro. Pero tienes que seguir compitiendo. O vas a trabajar en eso y vas a dejar de lado la selección y vas a decir, no, no tenemos jugadores. Que lo entrene cualquiera. Total. No es así el tema. Hay que seguir compitiendo. Y para seguir compitiendo tienes que hacer una buena selección, identificar un profesional idóneo y apostar por ese profesional de acuerdo al proyecto que tú tengas. Obviamente, si tienes un proyecto, ¿no? Si no, va a ser bien complicado. No es que los entrenadores dicen, ya, ¿cuánto me pagas? Ya, voy. No es así de fácil el tema. O sea, hay mucha gente que piensa que el entrenador de la selección o el entrenador de un equipo, tú le dices, oye, X, te pago 200. No, dame 250, te pago 250, ya, entonces voy. No es así. Para llegar a ese punto, para llegar al punto de la plata, de los números, de si cierras o no cierras en el número, hace falta, de parte de la institución que quiere contratar, la propuesta, el proyecto, sustentar, y de parte del otro profesional, que es lo que también él percibe, lo que él piensa cómo puede aplicar y puede ejecutar en ese proyecto y en ese país, en esa selección, en este caso hablando de las selecciones. No es, por eso vuelvo, no es que la plata, no es que no quiero plata, no es que no quiero, que muy poco, no es que yo quiero más, no es solamente eso. También, como cualquier profesional, tienen, en este caso, una aspiración económica. Y claramente, pues, un entrenador que se va a hacer de una selección lo piensa porque dice, oye, acá el tema, si en los equipos es inestable, acá también es inestable, ¿eh? O sea, no es tan sencillo el tema tampoco. Entonces, creo que a todo nivel se tiene que considerar el asunto. Por eso es tan importante y por eso les decía, a mí me preocupa quiénes toman la decisión, quiénes eligen al nuevo técnico y qué los lleva a elegir a ese entrenador. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva aventura con la selección. Esperemos que tomen en cuenta los distintos aspectos que ellos, que son gente entendida en la materia, pueden aterrizar y con ello ir a buscar al nuevo entrenador.
No se trata de que porque te ponen un nombre, te ponen otro nombre y te ponen otro nombre, tú vas a decir, ya, vamos, adelante. Comentarios de la gente. Muchas gracias. Con Gareca fuimos a un mundial con ayuda extradeportiva. Luego no fuimos al siguiente mundial por perder un repechaje papaya. Entonces, Gareca, ¿qué pinta ahora? Es decir, dice Robin Hood. Ah, Robin Hood eres. Ah, eres Robin Hood. Ya. Ya, Robin Hood. Entonces, ¿qué? Los puntos para llegar a esa ayuda, ¿no? No fue ayuda, fue un reclamo de una federación que nos cayó de taquito nos cayó. Pero hizo los puntos para estar en esa situación. No es que tenía dos puntos. O sea, no llegas. Si no ganas partidos, no llegas a esa instancia. Robin Hood. ¿Ya? Robin Hood. Sí, cuñado. Robin Hood. Robin Hood eres. Robin Hood, ¿de dónde escribes Robin Hood? ¿De qué distrito escribes Robin Hood? Y a la final de la Copa ahí está. No es casualidad la Copa Bueno, pero no sé, ¿de dónde escribirá Robin Hood? De repente Robin Hood escribe y tiene más información desde adentro, ¿no? Saludos, Robin Hood, que te vaya bien. Uno más. Muy difícil que venga Gareca hasta que se vaya Lozano, dice Guillermo Manuel. Abrazo, Guillermo Manuel, gracias por escribir. Ya, pero no me grites causa. ¿Causa? No soy tu causa, Dave. ¿Causa? No grito tampoco. Denis, la Copa América fue casualidad, dice. No, pero... Estamos leyendo los comentarios de la gente, como corresponde. Jeremy Brandes. ¿Y Roberto Mosquera como cabeza de la selección lo ven como buena opción? Primero tiene que irse Lozano, dice Larry. Si no, ningún técnico extranjero va a querer venir. Dice Larry, 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 ¿eres Larry? ¿El Larry de la gente o eres una cuenta homenaje de Larry? O sea, Larry tiene cuenta homenaje. Imagínense. ¿Te están escuchando o es solo interno? ¿Te están escuchando? O sea, te votas como bueno. Ya, Larry, que te dure. Seguimos, uno más. ¿Cuál causa? Pablito, por favor. Eso decían en el barrio, ¿no? Pero no, nada que cara. Dije todo eso solo para darme cuenta que tu opinión va por un camino, dice. ¿Por qué camino, Robin Hood? ¿Por qué camino va mi opinión, Robin Hood? Justicia para Robin Hood. Saludos, Robin Hood. Que te vaya muy bien, Robin Hood. Gracias por escribir. Reynoso no ha consolidado jugadores jóvenes para el largo plazo e insiste con jugadores de edad que ya no rinden. ¿Cómo puede decir que tiene un proyecto a largo plazo si en los amistosos no probó nada? Dice Juan Carlos. Opinión de Juan Carlos. Uno más. Buen análisis, señor Tanque. Saludos desde Cusco. Víctor Raúl. Gracias, Víctor Raúl. Saludos. Subeldía es una buena opción para un proceso a largo plazo. Beckerman no llega para dos procesos, es muy mayor, dice Diego. No sé, pero hay un tema interesante que tiene que ver con lo que decía, no me acuerdo si fue Robin Hood que comentó o alguien más, y yo estaba antes intentando llegar a un asunto que tiene que ver con el profe Beckerman, por ejemplo, o con algún profesional que haya tenido experiencia previa con selecciones, que haya llegado a mundiales y todo, es que, claro, difícilmente un entrenador que esté en su mejor momento, hablo de técnicos que hayan llegado a mundiales y hayan estado, es difícil encontrarlos en la plenitud de sus carreras para asumir una selección, ¿no? Hoy, nosotros. ¿Se acuerdan lo que nos pasó con Pacho Maturana? ¿Se acuerdan lo que nos pasó con el profesor Sergio Markarián? O sea, su mejor momento como entrenador ya lo había vivido, ¿no? Y cuando llegó a la selección no estaba en su mejor momento. Y te pasa no necesariamente tal vez con el tema de la sabiduría, porque puede ser un entrenador sabio y de repente tener tus años y haber pasado muchas experiencias y decidir cuestiones, rodearte bien
¿no? Y con eso potenciar y extender tu buen transitar como técnico de selecciones. Pero te corres un riesgo también. Así como te corres un riesgo dándole la oportunidad a un entrenador que no tiene experiencia de eliminatorias. Es así. Riesgos. Pero para eso, por eso les digo, para eso se establece un proyecto, se tiene identificado el perfil del entrenador y se va viendo los pros y los contras. No es fácil. También está claro. Tanque vive en Dinamarca y está sonando fuerte que van a convocar a Sone para sus amistosos, dice Víctor. Bueno, que lo convoquen. Que lo convoquen. Veamos que, listo, que lo convoquen. Gracias por la información, Víctor. Si lo van a convocar, que lo convoquen. Es así. Jorge Luis Pinto hizo un buen mundial con Costa Rica. Es una buena opción y conoce el fútbol peruano, dice Daniel. Ya. Uno más. Saludos, Tanque, desde Huacho, ciudad de la hospitalidad. Y arriba Alianza, dice Víctor. Que Víctor... Si se va a Sone, nunca le van a perdonar a Reynoso de por vida, dice Denis. No sé, yo en esa, por ejemplo, en el tema Sone, a Reynoso no... O sea, él ha tenido, ¿no?, cómo no decidir por Sone, y creo que las razones para que Sone no haya debutado con la selección no me parecen descabelladas. No las ha dado Reynoso, ¿eh?, pero se han ido encontrando a partir del análisis y ver cómo viene la cosa, ¿no? Así que tampoco es que si Sone, ¿no? O sea, si Reynoso veía que Sone era Cafú, no lo iba a dejar en la banca, ¿no? Lo iba a poner. ¿No creen? O sea, ¿ustedes no creen que si Reynoso consideraba que Sone le podía salvar un partido, lo ponía, pues? Lo ponía para luego decir, ahí está, yo puse a Sone. Pero no lo hizo porque no consideraba que estaba como para poder tener un impacto en los partidos. Eso, o sea, yo en eso creo que... Tranquilo, tío, esté tranquilo, Dave. ¿Por qué la gente cree que uno está intranquilo? Así soy yo. Y me conocen, tenemos tiempo. Tío Tanque, anoche hubo... No, estaba durmiendo. Pero no soy nacionalista, pero habla mal de la Liga 1. Es contradictorio, dice Denis. Queda claro que a Denis, Reynoso no le gusta para nada. Pero... problema. María, tío Tanque, no lo puso porque Reynoso lo piensa mucho y es ultradefensivo, por eso puso a Corso, dice María. Ok, María o Maraya. Ya amaneció, dejen sus likes. No, pues Fernando, con la gente, hay que ir con la gente tranquilos, pues. Ya, ok. Esto en relación al tema Reynoso, ya. Pero Reynoso analizaba con la soberbia más allá del análisis futbolero, dice Eduardo. ¿Qué, Eduardo? O sea, cada quien tiene su forma de analizarlo. Pero también, más allá de cómo nos fue con Juan Reynoso en la selección, creo que no se debe perder de vista que es un profesional del fútbol. O sea, y que es un entrenador y que tiene conocimiento. O sea, pudo haber cometido más de un error, pudo haber cometido errores que para muchos eran errores... garrafales, pero es un entrenador y sabe de esto. Ha tenido éxito en equipos. O sea, no le regalaron nada. Ojo con eso, a Reynoso no le regalaron nada. Yo sé que no es un comentario popular, pero a Reynoso no le regalaron nada. El error de este señor fue no continuar con Ricardo Gareca, o en todo caso... que pase todo lo que pasó en torno a la salida del profe Gareca. Está clarito. Tanque, Navarro es mucho mejor técnico que Reynoso. Le dan poco y saca oro, dice Juan Carlos Silva. Franco Navarro es un excelente técnico y se mantiene. Mira lo que hizo con ADT hace poquito y ahora va Manucci. Muy bien, lo reconozco. Franco Navarro es un excelente técnico. A mí me gusta como técnico Franco Navarro. Pero no sé si Franco, y lo he conversado con Franco, no sé si esté pensando hoy en la selección o si estén pensando en él, ¿no? Que es también otro detalle. Tanque, no puede ser tu tesis con Sone. Ruiz Díaz no era efectivo con la selección y era el capricho de Gareca y de Reynoso. Es un caso, por ejemplo. Tanque, no puede ser tu tesis sobre Sone, dice Paul. ¿Qué tiene que ver lo de Sone con lo de Ruiz Díaz y el capricho? No entiendo. Olmos, Life, no entiendo.
Navarro Selección, dice Vendaval. No sé. Ya puse mi like, o es mi ser. Malcriado. Entiendo que Víctor le está respondiendo a la persona que puso pongan sus likes, miserable. Ok, listo. Con la selección hasta aquí. Con la selección hasta aquí porque ayer volvió a tomar fuerza. Ayer volvió a tomar fuerza la versión de Universitario interesado en Yoshimar Yotun para el centenario. ¿No? Es más, y lo había adelantado el administrador de Universitario, Gian Ferrari, que ellos iban a ir con el representante para ver cómo era el tema y todo lo demás. Eso de parte de Universitario de Deportes, con Yoshimar Yotun, y ver esa opción e intentar sondear por el lado del representante, porque de clubes estaba claro que Cristal estaba en la suya, ¿no? Con contrato en la mano y diciendo, ¿saben qué? Yotun se va, solo sí, al extranjero, ¿no? Los números de Yotun los pone Larry, creo que lo tenía todo listo, ¿no? Partidos jugados 35, 6 goles anotados, 4 asistencias de Yoshimar Yotun, uno de los mejores futbolistas del campeonato, uno de los mejores futbolistas en la actualidad de la selección, a la que no le va bien, pero Yotun es de los que tiene buenos rendimientos, más allá de que el colectivo no camina. Bueno, con Yotun pasaba esto, ¿no? Y bueno, Universitario mostró el interés. La información dice, además, que han acercado alguna propuesta al representante de Yotun y está en la respuesta de Yotun para la gente de Universitario de Deportes, que igualmente, si esto no prospera, si tarda mucho el asunto en definirse, van a seguir buscando opciones, como es lógico. O sea, van a comenzar la pretemporada en unos días nada más, entonces se entiende que tienen que definir los temas ya. Eso con el lado de Yoshimar Yotun. Lo de Raúl Ruiz Díaz se entiende, es un tema un poco más complicado, ¿no? Teniendo en cuenta, considerando que Raúl Ruiz Díaz tiene un vínculo con Seattle Sounders, es un futbolista que tiene una alta cotización, ¿no? Y que habría que ver primero que se pueda desvincular de Seattle Sounders, cosa que parece más complicada, ¿no? Y también que se pueda Universitario acercar en los montos que percibe Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Hay una diferencia en el tema del salario que es una diferencia bastante considerable, ¿no? De la realidad de nuestro país con la realidad que tiene Raúl Ruiz Díaz siendo un futbolista franquicia en la MLS. Entonces eso es bien lejano, lo de Ruiz Díaz, ¿no? Y lo de Yotun tiene una traba que tiene que ver con que Yotun tiene contrato con Cristal. Esto dijo Joel Raffo, el presidente del Sporting Cristal, en relación... antes los números de Raúl Ruiz Díaz, permíteme. Los números de Raúl Ruiz Díaz, gracias Larry, porque estábamos hablando también de Ruiz Díaz y esa posibilidad. ¿Ok? Estos son los números de Ruiz Díaz en la U, ¿no? Los números de Raúl Ruiz Díaz en Universitario. 178 partidos jugados, 80 goles anotados, 24 asistencias para la Pulga Ruiz Díaz, actualmente en Seattle Sounders. Pero esa es una situación bastante lejana para la U, teniendo en cuenta lo que les decía de la cotización de Ruiz Díaz. 24 partidos jugados en la temporada 2023, 5 goles anotados, una asistencia en Seattle Sounders en esta temporada. Volviendo al asunto Yoshimar Yotun y a esto que ha acaparado el comentario de la gente en estas horas, ¿no? Yoshimar Yotun y el interés de Universitario y el hecho de ir acercar alguna propuesta al representante de Yotun. ¿Y por qué siguen manteniendo a Ruiz Díaz? Estamos hablando de Yotun. Bueno, en relación a eso, hay un tema y tiene que ver con que Yotun tiene contrato con Sporting Cristal, y esto dijo el presidente de Cristal, Joel Raffo. Se ha hablado mucho, efectivamente, en estos últimos días, en estas últimas horas, sobre el caso de Yoshi. Como lo dije la semana pasada públicamente, él tiene un vínculo vigente con nosotros, ¿no? Si tú me pides de que garantice algo, no, ni como presidente, ni como cualquier otro cargo de responsabilidad, podría garantizar algo, porque al menos es nuestra manera de proceder, porque escuchamos mucho, ¿no? A los futbolistas, y no solo a los futbolistas, sino a las personas en sí, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que no obligamos.
Sin embargo, el caso de Yoshi, como no solo lo ha manifestado sendas veces, ayer mismo, este es su casa, ¿no? Este es su casa, él se siente, como a mí mismo también me lo ha manifestado, ¿no? En casa. Más bien yo aprovecho tu pregunta para también, ¿no?, invocar a funcionarios de clubes, a la misma opinión pública, que las opiniones y en todo caso la información que vierten, ¿no?, sean lo más constatadas posibles, ¿no? Porque si no vamos a tender a confundir, ¿no? Y ha pasado mucho con respecto a este caso en particular, ¿no?, que hay mucha confusión, y como lo dijimos desde el primer momento, el único compromiso que hay y que se va a cumplir en caso surja esa oportunidad es para que Yoshi se vaya al extranjero, como él nos lo manifestó desde el primer momento que contrajimos en esta nueva etapa vínculo, ¿no? Es eso. Entonces, preferiría ya no ponerlo a él, ¿no?, en una situación también incómoda. Él está disfrutando de los pocos días libres que tiene en el año, ¿no?, y ya cerrar de una vez este capítulo y lo que se dice al respecto. Ok, ahí estaba Joel Raffo, el presidente de Sporting Cristal, enérgico en relación al tema Yoshimar Yotun. Se ha hablado de la posibilidad de que Botafogo quiera contar con Yotun, teniendo en cuenta además que Botafogo tiene hoy a Thiago Núñez, que fue entrenador de Yotun en el Sporting Cristal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Agenda de Champions. Agenda de Champions, porque hay Champions. Hoy hay Champions y los partidos que vienen son los siguientes. Milan ante Borussia Dortmund, van a jugar 3 de la tarde. A Feyenoord, Atlético de Madrid, PSG Newcastle, Barcelona Porto y Manchester City ante Leipzig. Nos encontramos 2 de la tarde, como siempre, en Fútbol como Cancha, en RPP, la voz de todo el Perú. Les agradezco que nos acompañen. Estamos mañana con ustedes, minutos después del mediodía. Que estén bien. Chau.